El pasado sábado 15 de diciembre, esta cadena de televisión organizó en el seminario de Monte Corbán una jornada de formación para sus trabajadores, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Vicente Jiménez, y que contó con la presencia de Elsa González, como presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y Paloma Gómez Borrero, periodista experta en asuntos vaticanos. Este es el tercer año consecutivo que Popular Televisión de Cantabria celebra este encuentro con motivo del Adviento. El acto contó con una oración y meditación por parte de nuestro pastor, don Vicente, donde destacó la relevancia de los medios de comunicación, de la formación permanente de los periodistas, así como los objetivos e ideario de esta cadena. La emisora nació para difundir la noticia siempre buena y siempre nueva del Evangelio, y como un servicio a la Iglesia y a nuestra sociedad. Fiel al mandato recibido de su Señor de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, y más en esta hora de nueva evangelización para la transmisión de la fe en el año de la fe, la Iglesia ha utilizado siempre los medios a su alcance para cumplir su misión, sobre todo la palabra, la escritura, el pergamino, el libro, la imprenta, la prensa, la radio, la televisión, el cine, internet. Las nuevas generaciones, lo estamos viendo, crecen en este mundo condicionado por los medios, y muchas veces el mundo se concreta en 140 caracteres. Popular Televisión de Cantabria se propone ser una televisión generalista, dirigida a todos los públicos, ofreciendo el producto de calidad técnica, humana y cristiana que requiere un sector amplio de la población de Santander y de Cantabria. Caben en ella todos los temas que afectan al hombre, porque nada que sea verdaderamente humano tiene que ser ajeno del creyente y del cristiano. La religión, la fe, la educación, la cultura, la política, la economía, el turismo, el deporte, pero todo ello tratado con dignidad humana y a la luz de los valores de la doctrina social de la Iglesia, promoción de los valores del humanismo cristiano, servicio a nuestra sociedad, programación religiosa y vinculada a la Iglesia católica, que es universal, que no tiene fronteras. La Iglesia siempre nació ya desde Pentecostés con vocación de universalidad, e información de nuestra propia vida de Iglesia diocesana, que está en comunión con la Iglesia universal, y dar cabida a todos los organismos, instituciones diocesanas como Cáritas, sobre todo en este momento tan importante de crisis económica, a Manos Unidas, a las asociaciones, a los movimientos, a las comunidades religiosas, también a las de vida contemplativa. Formulo mis mejores deseos para que Popular Televisión sea, en fidelidad a sus orígenes, un órgano de información y de opinión desde la verdad, en la libertad y en la caridad. Por su parte, el vicario general de la diócesis, don Manuel Herrero, analizó los medios de comunicación a la luz del último sínodo de los obispos. La evangelización exige que se preste gran atención al mundo de las comunicaciones sociales, que son un camino, especialmente en el caso de los nuevos medios, en el que se cruzan tantas vidas, tantos interrogantes y tantas expectativas. Son el lugar donde en muchas ocasiones se forman las conciencias y se muestran los hechos de la propia vida. El uso de los medios de comunicación social tiene un papel importante que desempeñar para alcanzar a cada persona con el mensaje de salvación. En este campo, especialmente en el campo de las comunicaciones electrónicas, es necesario que los cristianos convencidos sean formados, preparados y capacitados para transmitir fielmente el contenido de la fe y de la moral cristiana.
Desde un prisma diferente, la periodista Paloma Gómez Borrero señaló los aspectos deontológicos de la profesión periodística que le han marcado en su dilatada vida profesional. Juan Pablo I sabía la importancia del periodista, tanto que cuando después de su elección quiso recibirnos a todos los que habíamos cubierto el cónclave, nos recibe en la Sala Regia del Palacio Apostólico y nos dice algo que no se me olvidará nunca. Dice: sois tan importantes hoy los medios de comunicación, los periodistas, que si hoy viviera San Pablo sería periodista y buscaría desesperadamente enchufe para entrar en un informativo. Ahora, también os añadió: he leído después todo lo que habéis escrito y qué poquito habéis adivinado de lo que ha pasado. Yo os pido solo que busquéis la verdad, que no especuléis, que no inventéis, que contéis la verdad y lo que estáis viviendo. Juan Pablo II en uno de ellos nos decía: el periodista debe ser un buen receptor, porque para comunicarse debe escuchar. Por el doble servicio a la verdad y a la sociedad, los profesionales constituyen un poder social, de ahí que su libertad está especialmente amenazada. Tenéis el derecho y el deber de defender este precioso poder, oponiéndoos a cuantos traten injustamente de coartarlo desde fuera, tanto en lo que concierne al libre acceso a las fuentes de información como a vuestra libertad de oposición y de expresión. El mensaje de Juan Pablo II en el jubileo de los periodistas, que a mí me encantó aquel mensaje, decía: la Iglesia y los medios de comunicación social deben caminar juntos en servicio de la familia humana. No se puede escribir o transmitir solo en función del índice de audiencia. No puede apelarse indiscriminadamente al derecho de información sin tener en cuenta los otros derechos de la persona. El periodista debe ser el hombre de la verdad. La actitud que asuma en relación a la verdad califica de forma definitiva su carné de identidad. Más aún, la talla de su profesionalidad como trabajador de la información con respecto a una doble finalidad. Ante todo, a la propia misión. Después, tiene que tener confianza en aquellos a los que dirige su servicio. El respeto de la verdad requiere un serio empeño, un cuidado escrupuloso, un esfuerzo de búsqueda, de verificación y de evaluación. Finalmente intervino Elsa González como presidenta de FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que en un principio describió un panorama sombrío para el periodismo. El observatorio de la crisis de FAPE registra 8.800 puestos de trabajo perdidos, puestos periodísticos perdidos durante los últimos 4 años. El informe además indicaba aquellos periodistas que están en el antiguo INEM, en el Servicio Público de Empleo, y que buscan trabajo. Esos no son los que lo han perdido, algunos de ellos sí, pero además aquellos nuevos que se incorporan. Y en estos momentos, según ese informe, superan los 13.000 periodistas que están buscando empleo. 170 medios de comunicación se han cerrado en estos últimos 4 años. Bueno, eso da idea de cuál es esa situación que empobrece no solamente una profesión, sino que empobrece una sociedad. Por otro lado, esta periodista destacó el incremento de matrículas en la universidad y la importancia de la profesión para la democracia. Pero en la sociedad, el paro y la precariedad, los efectos de la crisis del periodismo, sí originan algo especial en la sociedad, y es un empobrecimiento democrático grandísimo, un deterioro de las libertades. En la medida en que este es un sector especial, lo estamos denunciando desde FAPE, por eso las dos llevamos en estos momentos un poco esta chapa que dice que sin periodismo no hay democracia. Esta profesión sigue resultando muy atractiva
Y el año pasado hablábamos de que había crecido un 1.5%. Bueno, pues este año se han matriculado un 2.5% más que en años anteriores. Realmente la jornada resultó intensa a la vez que entusiasmante y formativa, al contar con un plantel tan variado y destacado de ponentes, por lo que esperamos saber reflejar y transmitir en nuestros programas los valores aquí aprendidos.